Están aquí los ratios de Crystal Revenge. En esta ocasión revisamos 8 videos en los que se abrieron un total de 13 cajas. El detalle está en la descripción. En esta ocasión, cada caja trae 24 sobres, lo cual equivale a 24 secretas, porque cada sobre trae 4 ultras y una secreta. Y hasta lo que sabemos, esta colección trae 105 cartas. Pues vamos a comenzar con los ratios de las bestias de cristal. La primera de ellas y más sencilla de obtener va a ser Advanced Dark, con un ratio de 1 cada 12 sobres, que es el campo de las Advanced Crystal Beast. Después tenemos a las bestias de cristal. Estas tienen un ratio bastante bajo. La verdad es que es su producto, pues es de esperarse que salga bastante. Y aquí tenemos que la más fácil de obtener va a ser Emerald Tortoise, con un ratio de 1 cada 15 sobres, y la más difícil de obtener va a ser Topaz Tiger, con un ratio de 1 cada 18 sobres. Las demás tienen un ratio intermedio. Ya pasando a las Advanced Crystal Beast, pues vamos a tener ratios un poco ya más elevados, pero no tanto. Por ejemplo, este de Ruby Carbuncle tiene un ratio de 1 cada 24 sobres. Esta va a ser una secreta que se va a repetir bastante si es que llegas a comprar este producto. También tenemos a Cobalt Eagle y Emerald Tortoise en su versión Advanced Crystal Beast, con un ratio de 1 cada 28 sobres. Lo mismo para Sapphire Pegasus y Topaz Tiger, tienen el mismo ratio de 1 cada 28 sobres. Y pues ya las que van a ser un poquito más difíciles de obtener de las Advanced Crystal Beast está Amethyst Cat con un ratio de 1 cada 31 sobres y Ember Mammoth con un ratio de 1 cada 44 sobres. Este producto también va a reimprimir bastantes cartas de Toon Chaos. En esta ocasión, Toon Harpy Lady va a traer un ratio de 1 cada 14 sobres. No le hagan caso a la imagen, ese no va a ser el arte que va a traer. Como sabemos, Toon Harpy Lady está censurada desde su versión original. También tenemos a Chaos Daedalus, que va a tener un ratio de 1 cada 16 sobres. Chaos Valkyria con uno de 1 cada 19 sobres. Y pues bueno, aquí tenemos dos cartas bastante importantes para este arquetipo o este tipo de cartas, de Chaos Creator y Chaos Space, con un ratio bastante bueno de 1 cada 28 sobres. Tenemos a Toon Bookmark y Toon Page Flip con un ratio de 1 cada 39 sobres. Y la carta de este set de reimpresiones que va a ser más difícil de obtener. Y yo creo que también una de las más buscadas va a ser Toon Black Luster Solder, con un ratio de 1 cada 78 sobres. Pasando a los agentes libres, que pues la verdad son creo que de lo mejor que viene en este producto, tenemos a D.D. Crow con un ratio de 1 cada 14 sobres, que es muy bueno, la verdad. Tenemos también a Salamangreat Circle con un ratio de 1 cada 17 sobres. Fusion Destiny, que es una reimpresión buenísima, la verdad, si vieron los videos, es una carta que sobresale bastante en esta rareza. Y va a tener un ratio de 1 cada 22 sobres, que la verdad también es muy, muy buen ratio. Tenemos también a este número 100, Numerón Dragón, que pues, ¿quién no ha hecho un OTK con esta carta? Al menos en Master Duel. Y pues bueno, esta va a tener un ratio de 1 cada 26 sobres, una reimpresión también bastante necesaria. Y pues bueno, pasamos a la carta, yo creo que va a ser la que todos van a estar buscando, Scout Talker. Este ya recibió una impresión en Gold, pero la verdad casi a nadie le gusta esa rareza. Y pues bueno, este va a venir en secreta como en su expansión original, lo cual va a tener un ratio de 1 cada 62 sobres. Difícil de obtener, sí, pero no tanto como las cartas que vamos a ver a continuación. Muy bueno, la verdad, por parte de Konami y espero que tengan suficiente suerte y les salga al menos uno de ellos. También tenemos a Borrelot Savage Dragon. Este tiene un ratio de 1 cada 104 sobres, que ya es un poquito más difícil de obtener. Y también tenemos a Selene, Queen of the Master Magicians, con un ratio igual de 1 cada 104 sobres. Por último, de los agentes libres tenemos al número F0, Utopic Draco Future, que es una carta buenísima, a mí me encanta, y este va a tener un ratio de 1 cada 156 sobres. Vemos que de los agentes libres y en general de todas las cartas que vienen en la expansión, es una de las más difíciles de obtener. A continuación les dejo el listado completo, esto incluye todas las cartas del set, incluso las que ya revisamos. Y esto principalmente porque si alguna de las cartas que más te interesa, pues no la mostramos en la sección anterior. Dale una revisada, tómalo con calma, dale pausa las veces que necesites
Eso es todo por esta ocasión. Te voy a invitar a que te suscribas si es que esta información ha sido de utilidad, ya que nosotros constantemente publicamos estos análisis cada que Konami saca un producto. Mucha suerte y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh! Box.